Aquí estamos con Najimi, que es una paciente que se está haciendo láser en la cara completa, y con Juni, que es nuestra técnica en esta especialidad. No crean que estoy en la playa, es que es necesario ponerse esos espejuelos oscuros. Como ven, Najimi tiene también unas gasas y unos espejuelitos de metal para que no le vaya a dañar la retina. ¿Te duele? Molesta, ¿verdad? Sí, molesta. Pero este es el primer pase, ya después empieza a ser un poquito más suave. Cuéntame, Najimi, ¿por qué? Ah, bueno, ahora no me puede contar nada porque tiene que poner la lengua delante de los dientes para que justamente el láser no le vaya a dañar. O sea, date una sensación. Te da una sensación en los dientes un poquito desagradable. Pero, ¿dolor? No. ¿Ya? No. No, ¿verdad? No. Aprovecha ahora, Najimi, ¿por qué te estás haciendo el láser en la cara? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes tantos vellos? Porque tuve problemas con las hormonas con el embarazo de mi hija y es bien molesto, es poco estético. Es estético, ajá. Y la verdad que ya me molesta tanto. Tenía que haberlo hecho antes. Sí, es verdad. Uno no solamente en la cara, sino también en las piernas, en las axilas se hace el láser. Muchas personas se lo hacen en el bikini, no el bikini completo, a veces en la zona de la ingle, pegada en el nacimiento, entre el muslo y donde empieza la zona del pubis. Te quitas todos esos vellos para que no se vean feos cuando te pongas una trunza o cuando te pongas una bikini. El láser en las piernas es una maravilla, realmente. El hecho de que no te tengas que rasurar más, ganas una cantidad de tiempo tremenda y además te quitas esa tarea tan desagradable que es rasurarse. No, evitas el rash. Muchos pacientes se quejan porque a veces la cuchilla le es un poco brasileña. Sí, a mí me molesta mucho. Y le hace como un tipo de rash en las piernas. Eso es un poco molesto. Una, porque muchas veces deja marcas. No, y en la zona del bikini. En la zona, ni hablar. Ni hablar. A la playa, tienes que afeitarte 2 o 3 días antes. Entonces, ya cuando viene a ver, tienes los calzados, ya los famosos cañoncitos. Entonces, te da pena porque hay personas que tienen el vello muy oscuro. Ajá. Entonces, vienen quejándose muchas de las pacientes aquí que eso es lo que pasa, que cuando van a la playa tienen que afeitarse 2 o 3 días antes porque como le da granito, con el contacto con el agua salada, arde, le claro, arde mucho. Claro. Entonces también un conflicto porque a veces ya tienen a los 3 días los vellos afuera. So, por eso es que muchas vienen. Generalmente lo que más se hace es decir, ellas a veces no quieren hacerse bikini completo, se hacen la línea del bikini. Ajá. Que generalmente cuando tú te pones un bikini es lo que se ve. Entonces, ya eso por lo menos es un gran paso porque le van ayudando. Ya después no, ya después se embullan y se hacen, el bikini completo. Sí. Una cosa importante para decir a las pacientes o a los pacientes, porque los hombres también se pueden hacer el láser, ahora que ya no se usan los vellos no se usan ni en los hombres ni en las mujeres. Muchos hombres se quitan los vellos del pecho, de la espalda, de los brazos, incluso de la línea de la barba para dejarse una barbita pequeñita, arreglada, como por ejemplo Bra, que se está haciendo el láser aquí en esta zona del cuello. Y es importante que no se depilen con otro material que no sea solamente con la cuchilla. O sea, para hacerte el láser tienes que rasurarte. ¿Por qué? Porque si te pones cera, porque si te pones algún otro producto químico, puede destruir el bulbo piloso. Y si destruye el bulbo piloso, sencillamente el láser está trabajando sobre algo que no existe, algo vacío, y te puede quemar. ¿Es así, Judy, o no? Bueno, generalmente lo que pasa con esto, Susana, es que si tú utilizas, por ejemplo, la cera, ya no hay vello dentro. Por eso, te deja el bulbo piloso vacío. Sí, entonces no tienes a quién tratar. Generalmente el láser lo que hace es que va disminuyendo el crecimiento del pelo, pero trata el pelo. Es decir, si no entra, no hay vello, no funciona. Claro. Entonces, la pinza igual. La pinza generalmente es más agresiva, porque la pinza, si tú te sacas el pelo con pinza, el pelo sale más fuerte. Uh-huh. Porque está como generalmente como un trauma que estarás sufriendo el folículo. Entonces, las cremas funcionan muy mal, lo único que hacen es cortar el pelo. Hay personas que le pueden hacer rash. So, yo siempre le digo a mis pacientes que siempre utilicen la cuchilla. Si les sale, si es muy agresiva, que por favor lo hagan al favor del pelo, no al contrario.
para que corten el pelo, pero no raspen esa área. Y siempre un día antes para evitar, igual, para evitar la irritación del calor. Y entonces ese rash a veces que le sale cuando se afeita en el mismo día. Bueno, pues ya tienen una prueba aquí de que el láser no es doloroso, por supuesto es un poquitico molesto, que es un procedimiento que es rápido, ella dentro de 10 minutos más o menos ya va a salir, y es un procedimiento que no se hace todos los días, por supuesto es largo, porque ella tiene que dar un tiempo a que ese vello vuelva a crecer, que tenga un tamaño determinado, pueden ser 4 semanas, 6 semanas, depende de la zona. Todo eso se lo explica Judy cuando vienen a hacerse el láser, pero les aseguramos que en 5 sesiones ya el vello, ¡ay, qué alivio! Ya el vello se ha debilitado tanto que realmente casi no te lo sientes, casi no lo ves. Y cuando lo ves, es un vello muy fino, muy debilitado, que a mí me quedan 3 o 4 pelos ahí en las piernas por vagancia, porque Judy me ha dicho muchas veces, ven para hacerte otra sesión. Así que muchísimas gracias por habernos permitido introducirnos aquí en la sesión de láser. Gracias a ti, Judy. Y ya sabe, si no quiere tener vellos, lo único, ay, déjame quitarme los espejuelos. Si no quieres tener vellos, lo único que tiene que hacer es marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Gracias. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.